Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y todos. Gracias por acudir a esta nueva actividad del Museo de Pontevedra que organiza en colaboración con el Museo de Lugo. Realmente es un verdadero placer la respuesta que tivemos ante esta iniciativa, cosa que nos reconforta especialmente. Gracias también a todos los ponentes que están hoy aquí con nos por atender con cariño a nuestra invitación. Sabemos do apretado das asendas, é importante que estedes todos os aquí con nos. También a Luis Grau especialmente por ayudarnos a configurar y a darle forma a este programa final. Quiero excusar a asistencia de Susana Soto, directora do Museo de San Telmo, porque un problema personal de última hora impídelle estar hoxe aquí con nos. Me consta que tiña moitas ganas de poder compartir con nos esta xornada, pero non vai a ser posible. Esta ausencia nos obrigará a introducir pequenos cambios na sesión de tarde que iremos comentando puntualmente. Como sabedes todos, o Museo de Pontevedra, que ten unha rica e dilatada historia, está enfrontando nestes momentos un importante proceso de crecemento que nos obriga a repensar o museo que queremos para o futuro. Este proceso coincide con cambios globais que se están producindo no ámbito dos museos, entre outra, a propia definición do museo que recentemente o ICOM acaba de sacar, e tamén coa reformulación que moitos museos están facendo da súa práctica diaria. Moitos dos que hoxe nos atopamos aquí pertencemos a museos que naceron como provinciais. En esta xornada pretendemos discutir con colegas con ampla trayectoria profesional a vixencia destes museos provinciais hoxe en día, identificar os desafíos e os retos que teñen por diante e abrir un debate alrededor do papel que ocupan os 4 museos provinciais galegos no sistema museístico actual. Como vedes, a xornada é densa e supoño que a discusión en torno aos temas que a vertebran, narrativas, territorio e investigación, tamén será intensa. Por esa razón, non perderei tempo na presentación dos ponentes, porque ademais de coñecelos a todos perfectamente, tendes no programa a posibilidad de consultar a súa trayectoria e un breve resumo da súa ponencia. A xornada estrutúrase en dúas partes. Nada mañá abordaremos as orixes dos museos provinciais, poñendo o foco especialmente nos museos galegos a partir dos casos de estudio que presentaremos Aurelia Balseiro, Xulio Rodríguez, Felipe Xenén e eu mismo. E esta intervención da mañá completarase coa intervención do director do Museo de León, Luis Grau, seguramente unha das persoas que máis ten estudado as particularidades deste tipo de institucións a nivel estatal, e coa de Felipe Arias, gran coñecedor do sistema museístico galego, que, como sabedes, foi director do Museo do Lugo, do Museo do Castro de Viladonga e tamén director xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia durante o goberno bipartito. Na sesión da tarde, as intervencións irarán alrededor das particularidades dos museos provinciais, tendo en conta tanto a súa dimensión territorial como a diversidade das súas coleccións e a función investigadora. Unha das funcións fundamentais dos museos é paradoxalmente un camiño cheo de dificultades. Ademais, nesta sesión contaremos coa participación de María Auxiliadora Llamas, conservadora e asesora do Museo de Cádiz, ademais de presidenta do ICOM España, Manuel Ramos, novo director do Museo Arqueolóxico e Etnolóxico de Granada, Jaime Vicente, director do Museo de Teruel, Virginia Garde, coordinadora xeral de Desenvolvemento de Públicos e Seguridade do Museo do Prado, e Pilar Fatás, directora do Museo Nacional e Centro de Investigación de Altamira. Agardamos que a xornada sexa fructífera e axude a tecer redes entre os profesionais dos museos, que entendo que é a mellor fórmula para o intercambio de coñecementos e de experiencias. Grazas de novo por acompañarnos e imos alá. Deixo vos xa con Aurelia Balseiro. Grazas.
Isto parece que non abre, tarda un pouquiño, verdad? Bueno. Pois despois dos agradecementos, basicamente o que establecimos é uns turnos moi pequeniños cunhos apuntamentos básicos que están, no meu caso, perfectamente resumidos no título que vedes tamén no programa. E sí, efectivamente, no caso do Museo Provincial de Lugo, quería poñer aquí un vídeo, pero para ir acompañando de imágenes a disertación de 15 minutos, que xa van 13, ainda non empecéi, en fin. Pero, ui, perdón, quería cambiar a castellano por las personas que nos acompañan de fuera de nuestra comunidad autónoma, perdón. Es que ya traduzco directamente. Pues como decía, tenemos un título de esta intervención relativa al Museo Provincial de Lugo, hablando de el resumen de su historia. Son tres conceptos que aparecen en el título y que pueden resumir toda su historia: una larga gestación, una creación republicana y una historia de resiliencia. ¿Y por qué decimos esto? Veremos por qué tuvo una gestación muy larga y muy azarosa. Bueno, tampoco es de tanta importancia, pero en fin, va lento. Estará cargando. Bueno, al respecto de la gestación larga y azarosa, puedo ponerme aquí sin problema ninguno. De la gestación larga y azarosa, obviamente tenemos que hablar de mediados del siglo XIX. Así sin voz, muy bien. Mediados del siglo XIX, y claro, este origen, cambiamos a castellano y es masculino, este origen de los museos provinciales están relacionados con las comisiones provinciales de monumentos históricos y artísticos, obviamente en el caso de Lugo no podía ser menos. Y tenemos las primeras intenciones de creación de un museo provincial de Lugo a mediados del siglo XIX, concretamente la primera que tengo documentada es de 1846, pero luego hay otras documentadas en 1871, 73 y 76. Sin embargo, a pesar de todas estas iniciativas pioneras, tuvimos que esperar a 1912 cuando el diputado monfortino Arias Sanjurjo presentó en la Diputación de Lugo realmente la primera iniciativa por escrito oficial de creación de un museo. ¿Y se creó en 1912? No, pasaron 20 años. Hubo que esperar a 1932 en la Segunda República, por eso hablábamos de una creación republicana, cuando había un momento, culturalmente hablando, pues más proclive a fomentar el patrimonio, la cultura, el arte y la arqueología. ¿Y por qué digo estas especialidades? Porque el Museo Provincial de Lugo, en principio, también se llamaba Museo Arqueológico Provincial y Museo Provincial de Bellas Artes. La denominación final como Museo Provincial de Lugo es como las genéricas del resto de los museos estatales relacionados con la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos. Pues hablamos de que una creación en 1932 y, sin embargo, hubo que esperar otros dos años para que en 1934 tuviéramos esa inauguración oficial en su primera sede, que era el Palacio Provincial de San Marcos, sede de la Diputación entonces y ahora, en una ala y no entera del edificio. 1934, a los cinco años ya había problemas de espacio, es el eterno problema de los museos, siempre. Estaban concebidos, quizás a lo mejor no se esperaban los responsables políticos, la gran aceptación social que hubo, porque no solamente se reunieron aquellas colecciones dispersas de arqueología y de bellas artes en colecciones públicas y también en otras privadas que se depositaron, sino que también hubo un apoyo masivo de la sociedad lucense que entregaba, depositaba, donaba, cedía, legaba objetos, bienes, muebles al Museo Provincial de Lugo para el incremento de sus colecciones fundacionales. Obviamente, los responsables también tuvieron que ponerse en contacto con otras instituciones, como el Museo Nacional del Prado, el Museo de Arte Moderno, en fin, otras instituciones para el préstamo de obras, como podéis ver o podréis ver luego también en una sorpresa
que os tenemos preparada. Bien, cambio de sede. Ya de por sí las sedes, el estudio de las sedes de los edificios históricos del museo merecería una monografía aparte. No nos vamos a parar porque realmente solamente voy a apuntar que a pesar de que en 1940 ya se negocia con el Concello de Lugo la cesión del antiguo convento franciscano para su rehabilitación y conversión en museo, pero hay que reconocer que ahora mismo tenemos que decir que más que rehabilitación o restauración ha sido una auténtica reconstrucción, porque del antiguo convento franciscano solamente quedó el refectorio, el claustro y la cocina. El resto se hizo un proyecto de como si fuera de un pazo gallego de estilo neobarroco, primero con Durán Loriga, el arquitecto, pero a su muerte ya pasó directamente el proyecto a Gómez Román, que lo llevó a término perfectamente en función de este proyecto. Bien, a la hora de investigar los orígenes de los museos y sobre todo de los museos, bueno, pues con cierto recorrido tengo que decir que nosotros, el Museo Provincial de Lugo, caminamos hacia el centenario y el Museo de Pontevedra nos lleva 5 años de ventaja, con lo cual llegará antes. Y son muchos años de historia, muchos. Pero ¿qué tenemos? Pues tenemos una tradición historiográfica museal en Galicia, al menos muy escasa, muy pequeña. Entonces, a la hora de hacer estudios como el que luego veréis, realmente los documentos como fuentes de información básica dentro del positivismo obligatorio para los historiadores y como fuente principal que para la construcción del discurso histórico, en nuestro caso al menos, fallan. Hay muchas lagunas, muchas ausencias de documentación para construir toda esa historia de la que hablamos. Y luego también para darle, para darle también una dimensión de diálogo, de discusión y demás. Bien, voy muy rápido entonces. Vale. Voy a hacer un inciso. Ahora que hice también esta pregunta. Estáis viendo un vídeo que hicimos en el 2015 con motivo de un agradecimiento general a todos los donantes, benefactores, mecenas del Museo Provincial de Lugo. Hicimos una exposición que se tituló Un Museo Agradecido y ahí pusimos absolutamente a todos, hasta 2015, todas las personas que colaboraron con el museo. ¿Y esto por qué? Porque como había empezado con esta disertación así espontánea, pues efectivamente, si por algo se caracteriza el Museo Provincial de Lugo es por ese apoyo social y por ese altruismo general que hizo que las colecciones crecieran pues muchísimo más de lo que probablemente se pensaran sus responsables o sus promotores. Bien, estamos hablando del pasado, de este vídeo que ya os digo que queda como muy antiguo, que también estaba dividido en 3 partes como la exposición y que ahora podréis ver solamente probablemente la relativa al origen de 1932 a 1956, que es cuando se cambia de sede y pasamos ya definitivamente a la sede actual, que es el antiguo convento franciscano de la Plaza de la Soledad. Y bien, primera parte, antecedentes y ahora también la situación. ¿Qué tenemos ahora mismo, o al menos bajo mi punto de vista? Pues tenemos un presentismo hedonista que hace que el presente fagotice siempre al pasado. Entonces, en la vida diaria, en lo cotidiano nos desborda para trabajar, nos desborda para actuar y se nos olvida esta parte de dónde venimos y cómo llegamos hasta aquí, que es fundamental para saber también a dónde vamos a ir. Entonces, bueno, entiendo que seminarios como este no dejan de ser también un foro importante para poner puntos de vista en común y sobre todo para quejarnos mutuamente de nuestros problemas, pero sí que también para adivinar un futuro en común. La colaboración institucional es la base porque con esa colaboración institucional entiendo que también los técnicos, nosotros todos los que trabajamos en museos, también que somos básicamente los que tenemos que liderar estos cambios y estos movimientos, pues para ofrecerlos a la sociedad y a nuestros responsables políticos sobre todo, pues tengamos digamos que algunas metas comunes y algunas cuestiones claras al respecto de hacia dónde vamos.
Pues lo que comentábamos, cada museo tiene su propia identidad, tiene su propio origen, pero es cierto que en el siglo XXI, en la sociedad global en la que vivimos, realmente todos nos parecemos, pero unos más que otros. Los provinciales tienen una configuración específica, y yo ahora por la mañana, viendo con Paula rápidamente, haciendo una visión general de las colecciones del Museo de Pontevedra, al que vengo muy a menudo, pero es cierto que la reflexión que hacía hoy es cuánto nos parecemos. Concretamente nosotros, el Museo Provincial de Lugo y el de Pontevedra, básicamente en las colecciones, ya en los medios y en las sedes y demás, pues ya los recursos son envidiables. Bueno, pero bueno, vamos a dejar eso así un poquito aparte. Bien, quiero decir en general que los museos provinciales fueron, son y queremos que sean importantes para el devenir museístico no solo de nuestra provincia, de nuestra ciudad, sino también de nuestra comunidad autónoma y, por supuesto, también fuera nuestras fronteras. Bien, si entendemos, tenéis ahí unas fotos de las inauguraciones y del montaje museográfico de 1957, de los años 60 también, para ver también a nivel museográfico cómo ha variado la cuestión. Bien, actualizando y pensando un poquito en el presente y en el futuro, todos los museos, sean provinciales o no, son ahora mismo están constituidos como, metafóricamente se les suele decir, instituciones de la memoria. Y cierto es así. Y estamos imbuidos en esa sociedad del conocimiento con unos objetivos tan holísticos, con unas finalidades tan grandes y difíciles de conseguir, sobre todo con los medios y los recursos que se pueden llegar a tener en ciertas circunstancias. Pero es verdad que la finalidad ahora de los museos es la de transformar su información en recursos para contribuir al desarrollo y a la positiva transformación social. Pero no se puede olvidar, creo yo, es mi opinión, que todos tienen una identidad singular. Entonces, esa identidad singular y esa historia que contar no puede olvidar también que sin el patrimonio que se conserva en los museos no hay o no habría o no podría, no tendría sentido su existencia, y no habría nada que contar o discurso que transmitir. Es decir, que no podemos olvidarnos nunca del patrimonio custodiado en los museos. Por otra parte, las diferenciaciones individuales de cada museo hace que enriquezcamos la historia colectiva, lo que hablaba antes del sistema museístico gallego, estatal, europeo, en fin, en general. Bueno, podíamos decir que estamos ahora mismo con una muestra de corporativismo profesional, pero es que no hay nada de malo en ello. Entonces, de lo que se trata es eso, de fomentar ese apoyo mutuo institucional. Bien, ya termino. Estos apuntes que acabo de decir, que muy resumidos obviamente, van un poquito también en el objetivo de este seminario, y es hacer unas pequeñas introducciones para luego llegar a un diálogo, a un feedback entre el público y los profesionales que aquí asisten, y un poquito ver también ese futuro en común. No en vano, ahora en el siglo XXI, los museos se llaman las catedrales del siglo XXI. Muchas gracias. En 15 minutos apenas.
En 15 minutos apenas voy a esbozar cuatro líneas principales que pueden generar el debate para el futuro. Bueno, el origen del museo, en línea con lo que comentaba Aurelia, es muy parecida al Museo de Lugo. Comienza en un convento gracias a la Sociedad Arqueológica de Pontevedra, una sociedad verdaderamente importante, que es el germen, es el origen de lo que es el Museo de Pontevedra, es la primera que aporta materiales para lo que serán sus colecciones futuras y la que va a asentar muchas de las bases de su forma de trabajar a lo largo de la historia. La sede, en 1894, se crea la Sociedad Arqueológica de Pontevedra e instala su primera sede en las ruinas de Santo Domingo, que se convertirá, por así decirlo, en la primera sede del museo. Pero un museo que crece, que va ampliando su colección y que se crea en el año 1927 por mediación de una propuesta de tres diputados provinciales el 30 de diciembre del 27. Y en el preámbulo fundacional de este museo se generan algunas o se apuntan algunas de las líneas de fuerza. Completar la labor que había generado la Sociedad Arqueológica de Pontevedra, a la que acabará sucediendo en sus misión y en sus cometidos. Encomienda la gestión a un patronato integrado por 10 miembros, entre los que se encuentran algunas personas que serán fundamentales para entender el devenir del museo, como el propio Casto San Pedro, el director de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra, Filgueira Valverde y Castelao y Sánchez Cantón. Y ahí está también uno de los aspectos importantes que dará sentido al Museo de Pontevedra, y Sánchez Cantón, por este momento vicedirector del Museo del Prado, va a tratar de superar esta visión estrictamente provincial y local para imbuirla de un ámbito territorial más amplio. Para instalar este museo se adquiere este pequeño pazo que veis aquí, en mayo del 28, pazo barroco del siglo XVIII, y se restaura para convertirse en la primera sede del museo, que se inaugura dos años después, en el año 29, a partir de una serie de elementos generados por obras y objetos de interés arqueológico y artístico procedente de la Sociedad Arqueológica, fundamentalmente relacionados con el territorio provincial, depósitos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, depósitos del Museo del Prado y parte de la primera donación de obras de Castelao, que es un personaje fundamental sin el que no es posible entender ni la historia de este museo ni la historia de Galicia. Comentaba Aurelia, el problema de los museos es un problema crónico de espacio, y en ese sentido, conforme van aumentando las colecciones, van aumentando las necesidades, el museo adquiere otro edificio en el año 43, otro pequeño pazo barroco del siglo XVIII, el García Flórez, en el que se va a instalar algunos elementos que van a empezar a formar parte de la idiosincrasia del museo: la instalación de las salas navales y la recreación de la cámara de la fragata de la Numancia, que seguramente es el elemento que tiene un mayor capital simbólico entre todos los ciudadanos de Pontevedra y los visitantes, porque lo único que nos preguntan prácticamente es: ¿pero estará la fragata de la Numancia? Sí, nuevas necesidades, seguimos creciendo, el museo va incorporando, gracias a la labor de uno de los grandes benefactores del museo, José Fernández López, un nuevo edificio que va teniendo sucesivas ampliaciones hasta que en el año 2002 acaba con la última de las ampliaciones, para acoger otros de los elementos que son fundamentales para el Museo de Pontevedra: un extraordinario y riquísimo archivo documental que acumula cientos y cientos y cientos de documentos entre el siglo XII y finales del siglo XX, un maravilloso archivo fotográfico con fotos desde la década de los 60 del siglo XIX hasta la actualidad, y una biblioteca incomparable con más de 150.000 registros bibliográficos y una hemeroteca con más de 5.000 cabeceras de revistas y periódicos, que son otros de los grandes tesoros de nuestro museo. Seguimos ampliando, seguimos creciendo, y el museo incorpora el antiguo convento de la Compañía de Jesús, que fue, entre otras cosas, hospicio y que se convierte en museo a finales de los 70, donde se va a incorporar posteriormente la colección arqueológica, la colección de Aloza de Sargadelos, la de Pontecesures y otros alfares nacionales
importantes y la colección del diplomático Sánchez Mesas, Fernández de Tejada, de arte español contemporáneo y de arte asiático oriental. Y en el 2013 se inaugura este nuevo edificio donde se disponen, como conocéis, las salas de exposición permanente y temporal, los talleres de restauración, servicios de montaje, salas de reserva y otros espacios necesarios para el desarrollo de la vida diaria del museo. Y que las colecciones acogen, como sabéis, desde el arte de Galicia, desde la Baja Edad Media hasta la contemporaneidad, en diálogo fructífero con el arte español de otras regiones. Y así llegamos al momento actual en el que un nuevo reto acoge el Museo de Pontevedra con la incorporación del complejo conventual de Santa Clara, que encierra 750 años de historia dentro de 12.000 metros cuadrados de superficie intramuros con distintas edificaciones y zonas de huerta, de pomar y de bosque que incorporan otros 15.000 metros más a las colecciones del museo. De tal manera que el Museo de Pontevedra es un museo fundamental dentro de la ciudad, se ha convertido en una de las instituciones culturales más importantes de nuestro país y es un museo inmerso en la ciudad en la que a través de diferentes edificios históricos y de edificios de arquitectura contemporánea permite una interacción muy intensa con la ciudad de Pontevedra. Y esto nos conduce a dos de los grandes retos que tenemos ahora entre manos. Un proyecto ilusionante, tremendamente demandado por la sociedad pontevedresa, de la rehabilitación de los dos edificios centrales que fueron el alma del museo a través de un proyecto que en estos momentos estamos a punto de cerrar, que es la rehabilitación de estas dos edificaciones y la interconexión subterránea accesible para hacer los dos edificios más eficientes, digamos, en el que se aborda una arquitectura de recuperación a través de una serie de criterios de intervención que pretenden ser tremendamente respetuosas con ese escenario en el que se encuentra el museo, una de las imágenes icónicas de la ciudad de Pontevedra, también con los valores de la propia edificación, pero también dando respuesta a las necesidades que un museo actual requiere, como es el de garantizar la accesibilidad y la comunicación y las condiciones de preservación de la colección. Y el otro reto con el que nos encontramos es el de la rehabilitación y ampliación del complejo de Santa Clara. En estos momentos ya es propiedad de la Diputación de Pontevedra, con destino a nueva sede del museo. Estamos en la fase de concurso internacional de anteproyectos, a las que se han presentado 23 propuestas procedentes de todo el mundo, y que para la segunda fase han pasado estas 5 propuestas, 5 de los grandes estudios de arquitectura mundial que han acogido este proyecto con un interés y un entusiasmo verdaderamente extraordinario y que nos anima o nos hace confiar en el resultado final. Santa Clara era una cápsula encerrada en el tiempo, estaba aquí al lado, a 150 metros escasos de donde estamos ahora mismo sentados, pero que se desarrolló durante 750 años de manera aislada e independiente con una discreta relación con la ciudad, a pesar de que las épocas de apogeo y de decadencia del monasterio están íntimamente relacionados con los de la propia ciudad. Durante 8 meses hemos llevado a cabo un intenso trabajo de investigación interdisciplinar en la que un equipo de arqueólogos, documentalistas, historiadores del arte y expertos especialistas en lectura arqueológica de los paramentos ha permitido tener un conocimiento detallado de cómo ha ido evolucionando y transformándose este complejo hasta convertirse en lo que es hoy y que ha servido de base para el desarrollo de las propuestas expositivas. Este complejo conventual albergará, entre otras cosas, un centro para la gestión integral de la colección arqueológica en el que todos los procesos del trabajo arqueológico se puedan seguir desde el inicio en condiciones extraordinarias. Esta es una de las carencias que tenemos en el museo en este momento, con muy poquito espacio. Esa falta de espacio es acuciante para el museo y con otros espacios que se dedicarán a espacio expositivo, introduciendo nuevos relatos, nuevas narrativas que complementarán lo que ya ofrecemos en el museo. Bueno, simplemente porque veáis que estaba ya todo estructurado y definidas
estos diferentes espacios para el centro arqueológico. Y así nos encontramos en la situación actual en la que las circunstancias nos obligan a repensar, a reflexionar entre todos sobre el Museo de Pontevedra que queremos, que tiene que ser justo, leal y abrazar esos valores fundacionales, esa trayectoria histórica acumulada por la intervención de tantas personas a lo largo del tiempo, pero que tiene que dar respuesta a las necesidades de la práctica museal a comienzos del siglo XXI con estas líneas de fuerza que inspiran nuestro trabajo diario. Reforzar la capacidad para innovar y buscar la excelencia en todas las áreas de gestión del museo, apostar por acentuar ese compromiso social del museo, algo que es un imperativo en los momentos en los que estamos, robustecer el papel del museo como centro de estudios, poniendo la investigación de manera transversal a todas las actividades del museo, incrementar la proyección exterior a través de la participación en redes, la cooperación, el intercambio con otros especialistas, con otros profesionales como los que aquí están, y convertir también a la acción educativa en otro de los pilares de nuestro museo. Y esta... Tres minutos, no llego. Y esta situación la abordamos a partir de estas tres cuestiones que ponemos aquí. Racionalizar los espacios y los servicios para evitar duplicidades con lo que ya tenemos en estos momentos. Una especialización funcional que pretende gestionar espacios diferenciados para el desarrollo de determinadas acciones. Y reordenar la colección, abordar globalmente toda la colección del museo a partir de la segmentación, de la especialización y de la generación de nuevas narrativas. Y simplemente voy a mencionar muy rápidamente seis líneas de fuerzas que van inspirando nuestros trabajos. Gestión fundamental, la necesidad de gestionar, de trabajar para garantizar la preservación de este legado con la gestión de un presupuesto que entendemos que es importante y que ejerce y que exige un esfuerzo importante, pero también buscando financiación externa, desarrollando una estructura organizativa nueva que hemos generado. Hemos tratado de tener un equipo y un personal contento y reconocido en su trabajo, con procesos de estabilización, de promoción, de funcionalización del personal trabajador y de incorporar una visión plural y compartida del museo, incorporando un consejo asesor en el que personas de la sociedad civil se incorporen. Investigar, generar y producir conocimiento para que podamos transferir a la sociedad, avanzando hacia ese centro de estudios que ponga la investigación en un papel central en el museo. Educar, innovar en torno a la acción educativa en el museo y con la previsión de generación de un Museo Lab, un espacio para la innovación educativa en el que se puedan co-crear y generar contenidos y materiales participando con profesorado, con docentes, con profesionales del mundo de la universidad de manera coparticipativa. Difundir, necesidad de comunicar, necesitamos hacernos fuertes comunicando qué es lo que hacemos porque son importantes los museos y en ese sentido necesitamos introducir nuevas miradas, generar nuevas narrativas a través de la modificación, de la reactivación de la colección, de incorporar nuevas colecciones o de trabajar en el mundo de la digitalización y de las visitas virtuales, que es una de las cosas que hemos hecho también el año pasado. De incluir, entender el museo como un espacio fundamental para que la sociedad pontevedresa se sienta reconocida, refuerce ese sentimiento de pertenencia, un ágora, una plaza pública en el que todos podamos encontrarse, sino que todos tengan la puerta abierta para el desarrollo de sus necesidades y de sus inquietudes. Y evaluar qué es lo que hacemos, porque lo que no se evalúa, se devalúa. Y en este sentido, intentamos apostar por la calidad y por la excelencia, y en este sentido hemos sido reconocidos en los últimos años a través de un trabajo muy intenso con la Q de calidad turística y la S de sostenibilidad turística, que en cierta medida son distintivos que refuerzan esa apuesta del museo, de todos sus trabajadores, por la calidad. Y rápidamente, aquí lo dejo. Vale, gracias. Bo día a todos e a todas.
historia do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense non se diferencia en gran medida do que acaban de contar os nosos compañeiros. Quizás é a historia dunha peregrinaxe de sede en sede e que neste momento se atopa ainda nunha situación difícil. O Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense funde as súas raíces no chamado Antigo Museo de Pinturas, que se creou como consecuencia do nacemento das Comisións Provincial de Monumentos en 1844. Nese mismo ano, o 8 de agosto, se crea a Comisión Provincial de Monumentos de Ourense, donde destaca o papel de Bonifacio Rubiz, que había sido abade do convento de San Salvador de Celanova, que se encarga de reunir todos os bens artísticos que dos diferentes mosteiros desamortizados e crea unha colección de pintura que se inaugura como Museo de Pintura no Colexo dos Jesuitas de San Fernando, no centro de Ourense. Pouco tempo, é dicir, o museo creouse o ano seguinte, en 1845, pero pouco tempo estivo o museo nesta sede, porque en 1849, por problemas de espacio, como pasa sempre, se trasladou o que era a Diputación no convento de Santo Domingo, ao Salón de Sesións da Diputación. No Salón de Sesións da Diputación tampouco había problemas de espacio, co que a colección empezou a dispersarse e en 1852 desaparece definitivamente o Museo de Pintura. Pero durante todo este tempo a Comisión Provincial de Monumentos de Ourense non deixou de traballar no que aquel do que agora conhecemos como patrimonio cultural e co ingreso de novas personalidades, como é o caso de don Marcelo Macías. De tal forma que en 1895 a comisión se dirixe á Diputación para crear un museo provincial. Habían reunido xa unha colección importante de arqueoloxía e artística e crean o Museo Arqueolóxico Provincial con sede na Diputación, donde antes xa había estado o Museo de Pintura. Por estas mesmas datas tendrá lugar un feito transcendental para a actividade arqueolóxica, para o museo e para a cultura en xeral na cidade de Ourense, como é a publicación do boletín da comisión en 1898. Este boletín, ao longo de 20 volúmenes, convértese en portavoz dos estudios arqueolóxicos, históricos e artísticos da provincia e punto de encontro de diferentes personalidades que cristalizará na década dos anos 20 na creación do Grupo NOS, que no ano 23 integra no que é o Seminario de Estudos Galegos, do que este ano se celebra o seu centenario, con todo o significado que tuvo para a cultura en Galicia. O imueble que acollía o museo tiña tamén problemas, entonces trasladouse o que era o Instituto de Enseñanza próximo á zona do Posío. Durante esta etapa se foron incrementando as coleccións a través de donacións e, sobre todo, empezaron as excavacións ca figura de Florentino López Cubillas. Pero o 8 de decembro de 1927 tendrá lugar algo que marcará a vida do museo. Un gran incendio no instituto queima completamente o que era a biblioteca pública, afecta as coleccións do museo e a partir deste momento as coleccións empezan un peregrinaxe almacenadas por distintas sedes sin conseguir unha sede definitiva. En 1938, coa colección embalada, deixa de ser tutelado o museo por a Comisión Provincial e pasa a formar parte do Estado, servido por o Corpo Facultativo de Archiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos, cas mesmas condicións reglamentarias que rexían para o resto dos museos provinciais. Despois de varias tentativas, se consigue como sede de museo o que había sido o Palacio Episcopal.
un edificio do que nos ocuparemos máis adelante, excepcional, que había sido xa declarado Monumento Histórico Artístico en 1931. En 1952 é cando se consigue este edificio para museo e, con un arreglo moi sincero, se inaugura en 1953 con motivo de celebrarse en Galicia o Tercer Congreso Nacional de Arqueoloxía. Se pecha en 1960 para remoción e en 1980 outra vez se cometen obras no edificio. Ábrese en 1983 cunha exposición artesanal e precaria, esperando sempre o definitivo montaxe do museo, definitivo que non acaba de chegar, de tal forma que no ano 2002 se pecha o museo, se realizan as excavacións arqueolóxicas dentro do edificio, que xa se habían empezado a realizar antes, e se fai un proxecto a través do Ministerio que nunca chega a realizarse. De tal forma que desde o ano 2002 o museo non está nas aforas da cidade, o que é a zona administrativa e o que é os almacéns, tendo na zona de San Francisco unha pequena sala de exposición do que é a escolma de escultura e que se usa para facer actividades como é a peza do mes. Despois de varios intentos, o proxecto que se realiza é realizable e a situación se enquista de tal maneira que hasta o ano 2011 que empezamos a cometer o plan museolóxico despois de varias conversas co Ministerio para volver a empezar a hacer. O edificio do museo é un edificio excepcional a partir do que se pode reconstruir gran parte da historia da cidade, pois son 9 séculos de historia. O edificio, ademais de ser Palacio Episcopal, hai que ter en conta que a cidade de Ourense era de señorío episcopal hasta desde o século XII hasta o século XVII. Trátase dun edificio original donde, por unha parte, temos un edificio románico civil. Con anterioridades había edificado no ano 1088 a capela de unha pequena iglesia de Santa María, ao lado donde despois se fai o primeiro edificio románico civil, como decíamos, que é en L, con un patio interior. Pouco despois se lle fai unha cruxía e se enlazan as torres de Santa María coas torres dos Brancos e lle a primeira etapa. Na primeira metade do século XIII se construye o que se coñece no pleito do Curral como a bodega románica e se fan unha serie de torres sobre a barreira, torres que foron eliminadas na revolta irmandiña, donde o edificio sufriu grandes problemas. No gótico se construyen 2 torres, unha que é a de Santa María, que ainda está en este momento en pé, e outra que apareceu cando fixemos excavacións no edificio do museo. No século XVI se engaden novas zonas, sobre todo na parte sur e na parte oeste, na Torre dos Brancos, e se empeza a dar unha forma ao edificio. Ten distintas reformas. No barroco, onde estaba a iglesia primitiva, se deconstruye unha iglesia barroca, se comete novas obras no edificio. Estas obras continúan no século XIX, onde se fan unhas arcadas de obra de Vázquez Gulías, e chegamos a ter unha visión máis ou menos do que temos agora no edificio actual. Justamente con toda a historia e toda a complexidade que presenta o edificio, se levaron a cabo excavacións arqueolóxicas, como decíamos, donde a falta de ter unha continuidade non podemos concretar que tipo de xacemento está aquí, pero sí que temos que vai desde o século I despois de Cristo hasta o século V por unha parte, donde se documentaron por unha parte restos do que sería un forno metalúrxico,
improntas de grandes muros, e xa un pouco máis tardío unha estrutura tardoromano en barco de proa que posiblemente poida corresponder a un batisterio. En época medieval hai unha necrópolis en arco de paréntesis, e ao mesmo tempo que as excavacións que se fixeron tamén se documentou niveles orixinales do románico con cantos rodados. O programa expositivo que realizamos dentro do plan xeolóxico se realiza baixo a premisa de dar resposta a todos os interrogantes que se nos presentan, tanto a nivel espacial, de comunicacións como de circulacións, como instalacións e equipamentos, pero sobre todo plantea o necesario equilibrio entre o respecto e posta en valor do edificio e dos restos arqueolóxicos sin menosprecio do resto dos servicios que ten que presentar. Os redactores do proxecto foron respetuosos co programa de necesidades arquitectónicas, seguindo basicamente de tal forma que son moi respetuosos co edificio, e o único que se lle engade, que dá verdadeiramente sentido ao proxecto, é unha cuberta lixeira que cubre o patio e se proxeta sobre as arcadas e sobre o jardín, porque das excavacións que fixemos no jardín hai unha zona que non estaba ocupada, entonces o que fixemos para ganar espacio foi retranquear esa zona das arcadas e con esa cuberta sobre o jardín, e ese é o que dá verdadeiramente sentido ao proxecto, porque ao mesmo tempo que estamos ganando metros cuadrados para o resto dos servicios, pois se axuda a visualizar a circulación. Bueno, dicen que me quedan 3 minutos. Con esto se consiguen as distintas áreas, unha área pública sin coleccións, que está por a zona de acceso, donde está o salón, donde está a área dedicada a didáctica, e o resto das áreas que hai por aquí. Decir que que a presentación do proxecto arquitectónico, as obras empezaron en setembro de 2019. Empezaron as obras con unha duración de 30 meses. É dicir, que as obras tiñan que haber rematado en marzo do ano 22. En paralelo, nos seguimos traballando e se presentou o programa de exposición permanente, un programa que pretende dar a conocer a historia da provincia por medio dos bens que custodia, reflexionando sobre a relación entre pasado, sociedade e territorio, sobre todo desde a óptica da que imprime a área temática e o ámbito territorial. É dicir, o discurso que propoñemos é un discurso suxerente, evocador e interrogativo, co propósito de conseguir ese difícil equilibrio entre emocionar e narrar, entre enseñar e non cansar, entre potenciar o contenedor sin renunciar ao contido. Con este programa se presentou o proxecto, foi aprobado o proxecto de expositivo, pero 3 meses antes de cumplir o mes de marzo do ano 22, se paralizaron as obras por as consabidas reformados que solicitan habitualmente as empresas constructoras, e que moito máis un edificio destas características e con un xacemento arqueolóxico leva a iso. De todas formas, as excavacións estaban feitas, non había moito a que collarse, pero as obras estuveron paralizadas ata pois fai aproximadamente un mes, é dicir, estuveron 1 ano e 3 meses paralizadas, e agora se retomaron de novo e esperamos que en fin, que cheguen a bon porto, este unha visión de máis ou menos como vai a quedar o tema do museo, é dicir, no que é a parte de abaixo vai a unidade temática da ciudad e o edificio,
donde a partir dos restos arqueológicos se explica a historia da cidade xunto cos restos materiais que apareceron nas excavacións e o que é a área territorial vai no resto de edificio. Decimos que esperamos que en fin, que as obras rematen cuanto antes e que o museo, despois de tanto tempo, poida empezar a dar os servicios na súa sede principal. Moitas gracias. Ben, eu teño que agradecer estar neste centro que é un referente, sempre foi un referente na historia da Museoloxía de Galicia, o museo feito para museo. Gústame dicir e repetir a palabra museoloxía, a veces trastocada polo de técnico de museos, sabendo que, dime que museos tes e direite quen eres, e a función da cultura deste cabo do mundo que é a nosa terra, entendo que está en función dos seus museos como centros de memoria, en isto é, de historia, para facela non somente de espectadores, senón tamén de actores. En canto a esta historia da museoloxía galega, teremos que dicir que hai cousas moi comuns que parten da mitade do século XIX, da época dos arredores da Rexencia de Espartero, de María Cristina, da propia Isabel II. Non? Recordamos que no ano 1833 hai un novo reparto administrativo en provincias, cousa que aqueles regionalistas as provincias non gustaban nada, e menos incluso os galegos que falábamos máis ben de bisbarras e de comarcas, e isto perdurará moito na nosa terra. Recordamos tamén no ano 1835 o que supuxo a lei da desamortización, non? Que foi terrible para o patrimonio cultural de unha base fundamental, e vou seguir sempre as teorías de risco, que era precisamente o mundo cristiano tan potente na nosa cultura como o mundo panceltista, e veremos incluso donde hai unha base de todo este sentimento de coñecer para querer, para defender, pero a materia máis das ideas asociadas á historia que indudablemente van ser os museos. Quizá despois farei unha crítica que habería que ter moi en conta nos nosos museos cando vemos que a casa de tal poeta ou a casa histórica se reconvirte nun plató expositivo. Por favor, señores arquitectos, manteñan o espírito, manteñan o xenius loci de cada espacio. E creo que o Museo de Pontevedra, con todo o que significa na súa longa historia, que non é a máis antiga, indudablemente o Museo de Ourense e incluso os museos da Coruña, teñen esa base en aqueles astorganos da Galicia asturicense, como eran Marcelo Macías, pero tamén Martínez Salazar, outro verdiano que apoia sempre a unha figura importante neste mundo da creación dos museos, moi vinculado indudablemente á Coruña, que é don Manuel Murguía, no? Entón, pois eu comenzo facendo unha historia dos museos, en este caso dos museos da Coruña, o museo do museo, que é a historia da nosa museoloxía. Ao fin e ao cabo, estes colegas que estamos aquí, a maioría deles, fomos ou somos como sabios do terceiro mundo. Fomos educados en filosofía e letras, fixemos historia de arte, pero aprendes andando, a cantar cantando, a escribir escribindo, e vivimos uns momentos moi duros que indudablemente foron os do nacionalcatolicismo, as transicións democráticas, cos seus acertos e os seus errores. Trasfugáronse moitísimas cousas en relación que a historia dos museos galegos, e isto iremoslo vendo. Ben, pois a historia
do Museo da Coruña, dos museos da Coruña, porque están moi divididos, está nun lugar decimonónico, moi vinculado á fonte de canto, decimos, que é a magnífica ilustración galega. O padre Sarmiento, o padre Feixó e incluso Cornide están moi nesas esencias, non? Crear os gabinetes, crear as coleccións. E eu vivín na Coruña, cando cheguei alá nos anos 70, na Torre de Hércules había o Museo dos Faros, con artiluxos de fareiros, con reloxos e todo eso. E vin como se repartía dun lugar para outro, e ao fin e ao cabo, eso perdeuse para sempre, non? O mundo da relaxería coruñesa, que tanto sabía ese gran humanista, vinculado a este centro, que preservou tantas cousas da cultura galega, e se lle debe todo, que foi indudablemente Filgueira Valverde. A Casa do Real Consulado, como vos sabedes, é unha arquitectura de carácter neoclásica, non? Feita para vivienda de unhos ricos, que a final do século XVIII, no ano 1774, pasa a ser Real Consulado. E na súa parte baixa, que aínda conserva, por ser unha fundación privada, hasta o fantasma, o espírito do lugar, cas súas librerías, cas súas lámparas de estilo holandés, con algunha mesa bella. Pero é certo tamén que vivimos nun país anómico, degradado, e témolo que asumir, das vestas, si vos queredes, esa Galicia bicultural moi profundamente, con unhos efectos que se expoñen por todas partes. Esos efectos pues, poden ser os fuismos, pero a veces tamén nas propias institucións. O feito é que esta fundación, donde reúne a varios intelectuales de épocas pasadas, Pedro Antonio Sánchez, Juana de Vega, o Cornide, os seus legados, conserva ese pouso. Xa é case un museo que compre fosilizar e paralizar no tempo. Pois nestes espazos foron cedidos para crear varias academias, e unha que se crea a partir da desamortización para dar resposta ao esquecemento, á destrución do patrimonio, por orden incluso de Real Decreto, no ano 1849, é a Academia da Coruña de Belas Artes. Primeiramente era provincial, e máis que eso, local, e que ten unha meta: crear unha escola de bellas artes e crear un museo de bellas artes. E as cousas que iba dando ao redor deso, no ano 1849, vaise creando unha escola de bellas artes con grandísimos maestros, os irmãos Brocos, o Julián Navarro, onde se forma, por favor, mentras estamos falando destas cousas, en A Coruña se está facendo un congreso donde se forma Pablo Picasso, e mentras nos falamos de que se forma Pablo Picasso, creador de tantos iconos, agora mesmo Cataluña e o Museo de Cataluña, Museo Picasso de Cataluña, merca o cuadro das pombas, un de tantos que pintou José Ruiz, o pai de Picasso, non? Que simboliza eso? Por favor, imaginación. É un icono donde se crea o símbolo universal da paz, que é a pomba de Picasso, ¿no? O sea, buscando esa secuencia, ese cadro do cal fala innumerables veces o gran Pablo Picasso. Pois todo vai nacendo nestes espazos que vades vendo aquí, que convén que visitedes, que é unha fonte indudablemente de estudos, ¿no? Aí casi é un centro para musealizar as fábricas de papel, as fábricas de curtidos, está todo a ilustración, libros perfectamente ilustrados, que era, claro, o fundamento destos momentos de humanismo, con todo canto implica o humanismo. Así é que por fin, no ano 1922, como unha gran figura moi vinculada a un centro donde nace todo, que, e isto non se di moitas veces, eu metínme na pandemia en todo isto, que é Mondariz. Mondariz, nos primeiros anos 20, ao rededor da familia Peinador,
pai e fillo, reúnense todos os intelectuales. Aí está a Murguía, aí está a cortesana de doña Emilia Pardo Bazán, aí está un xenio que fala dos 4 museos que hai que crear nas 4 provincias, que é o gran Antonio Palacios, que viven dese realismo máxico, donde hai a teosofía tan fundamental na Pontevedra dos Pintos Fonsecos como en Ourense, Angelita Varela, donde están grandes arquitectos, o mundo subterráneo da ultratumba, o mundo panceltista e o mundo cristiano, e o gran xenio non entendido de Vicente Risco dándolle corda a todo isto, e en Mondariz dándolle corda no ano 1913 a Parsifal, que vincula o caldeiro céltico con o cáliz de Cristo da última cena, as peregrinatios, as itineratios, e crear un gran museo do mundo céltico. E claro, indudablemente, cada mosteiro, e acórdome tanto dos discípulos de Chamoso Lama, que dicía: por favor, hai que sacar eso que se vexa nas clausuras, nos mosteiros, o que hai de arte religioso, porque o que non se ve, pérdese memoria. Na Coruña, nas Clarisas, hai un cuadro flamenco vinculado incluso a Van der Goes. Non se volveu a estudiar desde os anos 60. Menos mal que na Coruña pois créase un museo diocesano da Igrexa de Santa María para que se vexa, non? Son esas teorías que latexan naquela academia naquel momento dos anos 22, donde unha figura que participa nas tertulias de Mondariz vai ser Ángel del Castillo, do cal todos falamos, pero que en realidad nadie homenaxea, unha figura que vive en Pontevedra como gobernador civil, que fai un inventario inmenso, que está en contacto con todos os sabios que hai pois en Ourense, como que hai en Pontevedra, para hacer un gran corpus de esta terra, ¿no? E así é que nestes espacios museísticos da Coruña, donde está o consulado, que son os espacios de Zalaeta, donde está o convento das Capuchinas, pois vai ir creando museo. As pezas arqueolóxicas estaban separadas, estaban na Escola de Bellas Artes, que son os elementos do natural que vai copiar Pablo Picasso: estelas funerarias, un Hermes cuadrifaz, cubismo 2000 anos antes de Picasso. Si non é vero, é ben trovato. Hai que poñerlle realismo máxico a esta estancia do gran xenio dos xenios que foi Pablo Picasso nunos momentos importantes da súa formación en Galicia. Desembarca en Vigo, atravesa toda a provincia de Pontevedra, colle unha carrilana no Obradoiro, vai dando curvas por Herbes hasta chegar a Coruña, e isto describiu moi ben María Casares, que foi amiga, e incluso a Bosé, a Naídos Bosé, que viveron estas vivencias con eso. Ben, pois este museo vaise creando pouco a pouco, as pezas reúnense, as arqueolóxicas, no Colexio dos da Garda, que era a Escola de Bellas Artes, con esos ambientes que os arquitectos, igual que o Instituto de Ourense, non, que ten esa prestancia con ese paraninfo, que hai que conservar, que en realidade son museos da propia institución. E por favor, nesta época da galaxia Google, deixemos xa os textos da galaxia en Gutenberg, que non hai quen os lea. Acudir ao audiovisual para musealizar estos espacios con estos paraninfos, como é Eusebio da Garda, que gardaba pois isto. E aí están o álbum de Picasso na Coruña, moi similar ao que si fixeron as grandes coleccións, porque ao falar dos museos hai que falar das grandes coleccións. Servidor viu a colección Antonio Romero Ortiz na Coruña, que era inmensa, que Picasso recorda de neno como viu máscaras. Levárona po exército, po museo de exército, levárona para Toledo. Vin a colección inmensa de Blanco Cicerón, que eran xa máis que museos, como hoxe, atención,
grandes capitales de Galicia teñen millores museos, incluso co de Pontevedra nas súas casas. E este mundo subterráneo hai no que conocer quenes estamos dedicados a ese aspecto tan amplio como é a museoloxía. Aquí temos Mondariz, Antonio Palacios, Castelao que asoma por aí, Doña Emilia Pardo Azán, un momento de encontros para crear estos grandes museos de Galicia. As exposicións regionais foron importantes. Hai incluso que rescatar esas bellas fotografías de pezas que estaban e pezas que hoxe non están, non? Que Filgueira Valverde, cas súas coleccións fotográficas, cos seus arquivos, canto aínda poden de dar este gran sustrato de museos que acolle o Museo de Pontevedra. ¿No? Estas fotografías, por exemplo, a Academia Galega de Belas Artes ten por estudiar un inmenso legado destas fotografías como arquivo particular de Manuel Chamoso Lama, o particular porque o arquivo de Bellas Artes que ten tan bons datos pode estar, o da comisaría que estaba na Casa Gótica, a partir do ano 85 desguazas eso, vai parar o Instituto do Restauro, ora parece que está na Ciudad da Cultura, e pódese facer inventario de fotografías que na Guerra Civil e na posguerra se iban recollendo, e pezas que hoxe, comparado co que hai e o que non hai, indudablemente faltan. A partir do ano 85 os museos da Coruña pois xa se van independizando. O Museo Arqueolóxico faise municipal, queda no Castelo de San Antón. A bella política que aínda vivimos hoxe, a mellor parte dos museos, salvar un edificio bello, crear coleccións, formarnos nos, educar ao público. Aqueles licenciados en filosofía e letras vanse facendo museólogos. E o arquitecto fai un museo feito para museo, pero para min que lle faltan as carencias que todo museo debe de ter. A arquitectura dos museos é importante, non? Espacios de recepción, donde hai que facer o que hai que facer, donde está o merchandising e todo eso que compre previa a visita e posterior a visita. Non cabe duda que o Castelo de San Antón debe de ser un espacio para museo da súa propia arquitectura, como para museo dos presos e dos que pasaron por aí, porque o mellor o querer facer museo degradamos ese espacio. Nos anos que eu estuve ali, que foron 22, dediquei-me sobre todo a dar unha imaxe de goma de borrar, de limpieza, de dinamismo, pero o espacio revelábaseme nunha ciudad que naqueles momentos estaba creando 5 museos das ciencias: Museo dos Peixes, Museo Nacional da Ciencia, Museo da Tecnología, Museo do Home, etc. Claro, estaba esa gran historia da cidade da Coruña que aínda queda por contar nos seus espacios en un museo verdadeiramente apropiado. Creo que no debate respecto ao pasado e ao presente debemos de seguir falando. Moitas grazas.